Porque para nosotras siempre fue la huelga un proceso, porque la huelga siempre se organiza. Y en nuestro caso, para este 2023, estamos llegando al 8M en condiciones muy distintas, menos favorables sin dudas, que la primera y la segunda convocatoria a huelga. Es imposible separar quizás la merma o el reflujo de lo que fueron los años más vitales de la huelga con el momento que estamos atravesando de precariedad extrema en nuestras vidas. En Argentina los niveles de pobreza crecieron un montón y todavía no nos recuperamos de ese crecimiento de la pobreza y de esa, diría, de esa reconfiguración que se dio en la pandemia. Yeah, aspects where we also struggled because new ways of solidarity networks had to be built up. We had to discuss the differences of the activist backgrounds we have because people from different ages with children, without children are very affected very differently. And so this was also what could be what caused in the movement some conflicts that had to be solved. Algunos cuestionamientos que han estado siempre presentes y que provienen desde el propio feminismo y que no buscan en realidad problematizar la noción de huelga para enriquecerla, sino ponerla abiertamente en entredicho, han tomado, sentimos, para este 8 de marzo una forma más decidida, si se quiere, ¿no? Planteando cuestiones como que la huelga es burguesa, en la medida de que quienes podrían ejercerla supuestamente son solo las trabajadoras formalmente asalariadas, ¿no? Excluyendo a las que no lo son. Yo estoy utilizando términos que hemos oído, ¿no? Presentando cuestionamientos también de pugna más de tipo intergeneracional, se podría decir, ¿no? Con esta idea de que la huelga es una propuesta que viene por las jóvenes, ¿no? A despecho de anteriores tradiciones de procesos de movilización feminista más históricos, por ejemplo. Y otra cosa que hemos visto también gracias a este intercambio transnacional que hemos tenido fue lo que hemos caracterizado como un contraataque patriarcal hacia el movimiento, que se caracterizó por una reafirmación de la familia tradicional, un intento de hacernos volver en la casa después que la masividad de nuestra huelga nos había impuesto fuertemente en la escena pública. A nivel de contexto social, retrocesos que está habiendo, pues así como de pronto hay un auge del feminismo y el feminismo se consigue colocar de algún modo dentro de la cultura, se consigue colocar como en el sentido común, pues lo que hay es de pronto una reacción de lo contrario, ¿no? Pues unos discursos más misóginos, unos discursos ultraconservadores, tanto por parte de la izquierda como por parte de la derecha. Al mismo tiempo, en España, en contexto político, hay un auge de la ultraderecha, como en otros países de Europa está pasando. Entonces, pues, para mí lo peor de todo esto es como que de pronto esas reacciones las estás viendo también en mucha gente joven, muchos adolescentes, de pronto pues están reproduciendo discursos que antes, no sé si habría gente que los pensaba, doy por hecho que sí, pero como que aquello que antes estaba mal visto decir en voz alta, de pronto está dejando de estar mal visto, ¿no? Como todo tipo, pues eso, de discursos fascistas, podríamos decirlos directamente. Y bueno, otra cara que pero tenía este contraataque patriarcal era también una cara más democrática, liberal, que las que también caracterizó a Italia, que es una cara que está basada en una defensa de los derechos civiles y de los derechos de las personas LGBTQ, de las mujeres, y que pero esta defensa retórica de los gobiernos no se transmite después en medidas concretas, sino en medidas totalmente que siguen totalmente un modelo neoliberal. Como que de alguna manera de pronto la convocatoria de la huelga feminista pues te salían campañas de publicidad o que estaba más en el mundo mainstream y como una mierda de que, o sea, una sensación de que pudiese ser asimilada, ¿no? Hay todo procesos de captura el momento de mayor vitalidad del feminismo que nos sigue generando conflictividad y que además nos sigue dispersando, ¿no? Pero el saldo negativo fue justamente que hubo también una neutralización y cooptación de nuestro discurso en clave neoliberal. Y es un poco es el desafío que tenemos adelante, yo creo, y que es un poco un
intento de individualizar la lucha a la violencia, de individualizar el contraste a la violencia después de que la huelga lo había vuelto colectivo y lo había impuesto públicamente, muy fuertemente en la escena política. Entonces estamos aprendiendo que, siendo absolutamente central la movilización y organizarnos en torno a la movilización, no es suficiente. Y que los desafíos que tenemos por delante no se resuelven únicamente convocándonos para hacer miles y millones en la calle, ¿no? De alguna manera nuestra precariedad orgánica quedó muy expuesta. Y de ahí estamos reflexionando también nuevas tareas políticas. Igual que está pasando esto, está pasando completamente lo contrario. Está viendo de pronto una reacción de adolescentes con discursos feministas súper potentes en gente súper jovencita, y luego estamos viendo pues un mogollón de salidas del armario de gente muy joven que cada vez lo tiene mucho más fácil pues para habitar vidas y cuerpos queers y disidentes que yo creo que antes era muy difícil. Y a mí pues sí que me gusta pensar que hemos tenido algo que ver con ese cambio cultural que pues bueno, está facilitando muchísimas vidas. I would suggest that it would be very helpful to have more revitalization from an internationalist perspective. Porque el movimiento feminista no es un movimiento nostálgico, y para nosotras y nosotros nunca se trata de volver, ¿no? Sino de imaginar desde esa memoria de futuro nuevos repertorios de lucha, nuevas potencias que contienen no solo la disputa por los contornos de lo que vamos a entender por clase trabajadora, sino también porque es una huelga feminista, ¿no? Que reclama un lugar protagónico de las mujeres, de las disidencias sexuales y de género, y del programa emanado desde estas actorías, ¿no? Que es en este caso un programa que sí contiene un esfuerzo, o al menos ha afirmado una vocación de ser un programa general, capaz de interpretar una universalidad en términos no excluyentes, ¿no? En lo que refiere a los trabajos, a los que esta huelga apunta, las muchas formas de ejercer la huelga misma, la afirmación de que trabajadoras somos todas, en fin.